Muy buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos a De Arriba un Rayo, ese programa para rayitos, para rayitas, y ese programa que anda por la calle suelto, vagabundea, a veces olfatea en la parte de atrás de alguien, a veces hace pichí contra una columna, a veces simplemente se tira al sol. ¿Por qué? Porque hoy es el Día Internacional del Perro Callejero. ¡No me digas! Sí, señor, sí, señor. Y me gustaría dedicarle este programa a los distintos perros callejeros que nos estén escuchando. Claro. Yo creo que todos tenemos un poco de perro callejero. Sí. Sobre todos todo somos nosotros. Callejeros por derecho propio. Sí, sí. Como decía el gran Alberto Cortés. Exactamente. Qué lindo ir por la calle libre, sin apuro y callejeando. Hola, Inés Pereira. Hola, chiquilines. ¿Ah? Se estaba extrañando. Pará, pero volví entera. ¿Qué pasó? ¿Era un problema de micrófono o era un problema de que Inés Pereira Rivero perdió la voz en estos tres días, en estos dos días de ausencia? ¿Qué, me escuchaste raro? Ah, no, ah, no, voy y vengo. Arrancaste con menos fuerza. Que, sí, sí, pues estoy medio baja de energía, pero estoy feliz, 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 feliz de estar con ustedes. Y estamos estrenando peinado nuevo. Hubo planchita, hubo peluquería. Ah. No, lo que pasa es que hoy estuve en Canal 5, mando un beso a la gente de la mañana que estuve en una nota justo por la película que voy este fin de semana para Rocha, y viste que sí, te revocan. Terminé de maquillaje y pelito. Ah, te hacen el pelito y mismo. Te revocan, te revocan. Claro, me imagino que llegaste y te dijeron, ay, chiquilina, pareces una bichicón. ¿Cómo vas a andar con los pelos así, güey? Claro. Pero es algo que aprovechás de repente, porque si, los canales uno por lo general lo maquillan por el tema del brillo y eso, y aprovechás y dices, ay, ¿no me planchás también el pelo o no? No, a mí me gustan mis rulos. También. Pero queda más organizado salir así. Y no puedes decir, no, no te enojas, pero no me toques. No, no, hoy me parece que estaba bien salir con el pelo prolijo. Era muy temprano. Tips de maquillaje de televisión con Inés Pereira. Te contábamos, Inés, no sé si escuchaste porque fue en el momento que estabas entrando al estudio, que hoy es el Día Internacional del Perro Callejero. Mirá tú. Sí. Lo que son las coincidencias. Porque hoy yo había pensado arrancar con un tema de ese estilo. Me parecía que era una buena instancia como para poder hablar de... vieron que estamos en época de rendición de cuentas. Sí. El Poder Ejecutivo la entregó el 20 de junio al Parlamento, y hay un artículo, que es el artículo 87 del inciso del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que habla sobre bienestar animal, tenencia de animales, así que es una buena instancia para aquellos que tienen perros a que puedan tomar algunos piques y saber un poco más de este artículo, que lo que plantea es, les cuento, COTRIBA es la Comisión de Nacional de Honoraria de Tenencia Responsable y Bienestar Animal, que fue creada en 2009 y que depende del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. La función de COTRIBA es educar, controlar la comercialización y la reproducción, la gestión de las denuncias que se hacen sobre maltrato animal o si algún perro lastima a una persona o si es agredido, y además maneja las castraciones masivas y el registro obligatorio. Esto ¿Maneja las denuncias? Sí. Tú puedes entrar a la página del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y denunciar allí si sabes de algún maltrato o de los dos lados, ¿no? De los dos lados, sí, hacia el perro o del perro hacia otros animales o a las personas. Eso es lo que hace COTRIBA en... o sea, desde el momento que funciona, se planea eso. Quizás no se está pudiendo llevar muy adelante como se quiere. Ahora les voy a contar un poquito más de eso y vamos a tener algunos entrevistados que van a estar hablando del tema. Por otra parte, les cuento que existe, además de COTRIBA, que supuestamente tendría que manejar las castraciones de los perros, existe Zoonosis. Zoonosis depende del Ministerio de Salud Pública. Y lo que hace Zoonosis, entre trabajar con rabia, leishmania, en salto, también con enfermedades que se puedan transmitir al ser humano en zonas de contexto crítico, trabajan en Montevideo, trabajan en Canelones, también en 33 y en Cerro Largo, nos comentaba el presidente, el director de Zoonosis, que es Ciro Ferreira. Ellos lo que hacen también son castraciones. Ellos sí puntualmente trabajan en castraciones. Son 240.000 castraciones que se realizan... perdón, tiene un datito que está mal. Ya les voy a decir cuántas castraciones. Esperen un segundito que tengo que buscar el dato. Como que 230.000, que para que son demasiadas. No, me confundí con el número de las patentes. Ah. Pero no, el tema es el siguiente. Ellos manejan las castraciones...
que se hacen unas 20.000 al año. Ahí va. Son unas 20.000, unas 30.000 castraciones que se hacen en todo el año de forma gratuita en estos lugares que yo les decía, donde hay riesgo para la población o para el resto de los perros. O sea, las castraciones son a perros que están en sueltos. Se encargan de las castraciones de perros que andan por la de ellos. Pero también aquellos que están en contextos críticos, o sea, y tienen 17 camiones y ellos van castrando a los perros. Y hace unos 10 años que están trabajando en esto y ya se han hecho unas 300.000 castraciones en 10 años, por lo que se calcula que es un promedio de 20.000, 30.000 castraciones anuales. Bien. Sobre la Comisión de Tenencia y Bienestar Animal, que es esto que les comentaba hace un ratito, estuvimos hablando, van a escuchar un audio ahora con dos voces. La primera es un diputado nacionalista que es veterinario, que es Gastón Cosia, que habla sobre cuál es la función que debería llevar a cabo la Comisión de Tenencia y Bienestar Animal, vamos a llamarle de ahora en más Cotriba, más fácil, uh-huh. Y también tenemos un audio con el subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Benech, que es además el presidente de Cotriba. La Comisión de Bienestar Animal y Tenencia Responsable existe desde el año 2009. Estamos en el 2017 y no ha castrado un perro. No, Cotriba no, primero, porque no tiene recursos, porque eso no es la prioridad hoy. Estamos trabajando en un concepto amplio de regular la población, de control de la natalidad. La castración es una de las herramientas, a mi juicio no es la única, y hay que salir con una batería de medidas. Van todas juntas. De a una no resuelven nada. No ha puesto un solo microchip, organizado una sola jornada de difusión, organizado una sola jornada de adopciones, tampoco ni siquiera ha logrado cobrar una sola multa a quienes han sido denunciados por maltrato animal. Y ya cobramos la primera multa. Toda una noticia porque acá nadie, no multábamos a nadie. Es decir, que ese programa no tiene ni financiamiento. Hoy no tiene financiación, lo único que tiene la Cotriba es 1.5 millones de pesos, que fueron los créditos que heredamos del Ministerio de Educación y Cultura, más algunas multas, y ya paso a decirle que de las 1.649 denuncias que recibimos en lo que va de la gestión de la Cotriba, es decir, un año y poco, 67 ya terminaron en sanciones y ya cobramos la primera multa. 5 Uber. No, pero el tema no es la cantidad, sino es el hecho, la voluntad política de hacer respetar la norma. Y tiene tampoco recursos humanos para llevarse adelante. Ahí escuchábamos entonces a Cosia y a Benech haciendo referencia a Cotriba. Y bueno, y por falta de esta financiación que carece Cotriba, que heredó algo de la época que era Conaoba, que dependía del MEC hace unos años atrás, y dado que hasta el momento solo han cobrado una multa, que es de 5 UR, o sea, estamos hablando de unos 4.500 pesos, que no da para nada, es que surge este artículo, que es el artículo 87, que está presentado en la rendición de cuentas, que lo que plantea es que el excedente, ¿qué pasa? Zoonosis recibe un dinero por las patentes que se venden al año. Ajá. Las patentes que se venden al año son 120.000. Zoonosis tiene anualmente 240.000 patentes que entrega. 120.000 gratis y 120.000 que son pagas. De esas 120.000 pagas, lo que se está buscando es que con lo que sobra, o sea, con el excedente de las patentes, vaya un 60% para Zoonosis y que un 40% sirva para financiar a Cotriba. Y aquí es cuando se produce como un cierto ruidito entre Zoonosis, que depende del Ministerio de Salud Pública, y de Cotriba, que depende de ganadería. Entonces, mira, yo estuve sacando los cálculos. De estas 120.000 patentes anuales, más o menos una patente está en 500 pesos. O sea, si tú querés tener un animal, tenés que sacar la patente, 500 pesos. Estamos hablando que son anualmente unos 60 millones de pesos. Si el 60% va para Cotriba, estamos hablando de $1.200.000 que quedaría para Zoonosis y 827.000 entonces para Cotriba. Vamos a escuchar ahora entonces al subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y presidente de Cotriba, Enzo Benech. Todos sabemos que en Uruguay se cobran pocas patentes, pero nosotros estamos convencidos que con el registro y con el chipeado y con la fiscalización, esto tiene que aumentar. Quien quiera tener un perro tiene responsabilidades, tiene que cumplir con la norma, tiene que pagar la patente. Y esto, si funciona bien, es lo que financia el sistema. Zoonosis primero y Cotriba después. Ahí escuchábamos entonces a Benech, que explicaba lo que es este artículo. Cosia, el diputado este que les comentaba, sí, lo que dice es que la gente va a estar obligada a registrar a su perro en la patente de perros, sí, por Zoonosis. Y además, otra de las cosas que plantea Cotriba es que cada perro tenga un microchip. Sí. Y la flauta. Y el microchip va a ser obligatorio a partir del año que viene.
Ahora hay unos 600 veterinarios que están haciendo el curso para poder instalar el microchip, que es como del tamaño de un granito de arroz. Ah, y lo que hace es... pero que es una cosa subcutánea. Subcutánea, que de por vida te mantiene la relación. Primero, cómo es el perro, y segundo, lo relaciona directamente con el dueño. Entonces, a partir de ese momento, tú... no vas a tener manera de no ser responsable y dejar a tu perro tirado, por decirlo de alguna forma. Si tiene el microchip, fácilmente vas a encontrar a quien es. ¿Y eso lo pondrían cuando lo patentás? No, son cosas por separado. Una cosa la sí, capaz que lo podés hacer todo en veterinaria, claro. Los insumos son por lugares distintos, pero sí lo van a hacer los veterinarios, así que seguramente puedes hacer todo a la misma vez. Entonces, bueno, Cascosia decía que somos de los países con mayores gravámenes para tener un perro, porque ahora vas a tener que pagar el microchip y la patente. Y la patente. Sí, estoy buscando, que creo que el microchip va a andar en los 300 pesos, pero estoy buscando el dato, no sé si lo tengo por acá. Y es un costo anual. Claro. El microchip ya te queda. La patente sí. La patente sí. Que está en unos 500 pesos, dijiste. Unos 500 pesos, sí, quiero que 530. 530, exactamente. El microchip te permite, si lo perdés, encontrarlo. ¿Algo más? Si lo perdés, lo encontrás. Si lo dejas tirado, o si tu perro ataca a alguien, tenés que hacerte responsable, porque directamente van a poder vincularte con el perro. ¿Pero va a ser de uso obligatorio? Sí, a partir de 2018, sí, se plantea que sea de uso obligatorio para esto mismo, para mantener una tenencia responsable, que es lo que desde todos los sectores y ángulos se está tratando de incentivar. Sobre la cantidad de perros que hay en Uruguay, tenemos dos cifras distintas. Cotriba, por un lado, realizó una encuesta telefónica a través de una consultora y llegó a la cifra de que hay 1.740.000 perros en Uruguay. Uno cada dos, prácticamente, uruguayos. Dos con dos. En este programa, hay dos que tenemos perro y hay dos que Inés debe tener en la allá en Rocha. Campaña tengo varios. Es verdad, hay ciertos veterinarios, incluso me estuve comunicando con gente vinculada a estadísticas que dudan del número, pero bueno, sí es verdad que me lo están tirando por fuera, me lo están tirando por fuera de aire, pero yo no quiero tampoco asegurar este dato porque no tengo herramientas como para defender que estos datos no sean válidos. Pero son encuestas. Está bien, está muy bien. Hacia abajo. Dicen que son números muy grandes para la cantidad de que si no tendríamos que ver perros en todos lados, por ejemplo. Pero bueno, yo no me hago eco de eso porque no tenemos, ni ellos salieron al aire hablándome porque no tienen las herramientas como para decirlo públicamente. Pero sí, ya que me lo hacían referencia, lo cuento. Entonces, Cotriba dice que hay 1.740.000 perros en Uruguay. Por otro lado, Zoonosis, a través del censo que se realizó en 2011, que no se consultó si había perros, qué perros había en cada hogar, no fue una consulta, pero sí, en base a la cantidad de hogares, que en 2011 eran de 1.100.000 hogares, sacó y armó una relación ahí junto con las encuestas y llegaron a que en 2011 habría 1.250.000 perros, por lo tanto ahora sería 1.500.000. Pero no hace mucho la diferencia. Sí. Unos dicen 1.500.000, otros dicen 1.740.000 perros, que es el dato también que mantiene y maneja el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Les cuento que sobre este tema... Es un número grande, ¿no? Igual, es un número grande. Son la números, cantidad de población que somos. Y claro, obvio. Son números muy grandes. Y bueno, y también hay un tema que es que Zoonosis solamente hace unas 20.000 castraciones anuales. Zoonosis hace castraciones, se recomienda a cada propietario castrar, las ONGs también realizan castraciones, pero se manejan números muy pequeños en relación a esos números gigantescos que se maneja de la cantidad de perros que hay en el país. Ciro Ferreira, director de Zoonosis, considera que no ha sido un cambio tan importante, que en realidad lo que hay es que no es que hay más perros por persona, sino que hay una tenencia irresponsable. Tiene que ver con que los dueños tienen más perros. 9 de cada 10 perros tienen o han tenido dueños. Es un problema de tenencia responsable. Los hogares, hay más perros, como le decía. Por otro lado, hay más hogares.
Ahí va, esos datos que ellos mantienen son en base a esa encuesta que realizó Zoonosis. Con respecto al microchipeado que les comentaba hace un ratito, lo que se piensa es, bueno, en 2018 entonces hacerlo obligatorio, y Benech dice que ya tienen toda la plataforma electrónica disponible, que las empresas proveedoras de microchips ya los tienen prontos, que ya se están capacitando a los veterinarios, como recién les decía, y que la idea es fiscalizar a partir del año próximo. Los perros sin dueño, sin microchip o que estén en la calle, irían a un albergue transitorio. Bueno, no me parece manera de controlar la reproducción indiscriminada de los perros. Porque si, porque si encima le facilitan el asunto de... Sos tancra, como te quiero. No, digo... Tienes razón. A ver... Claro, si les vas a dejar que liberen sus instintos. ¿Qué falta? ¿Habitaciones temáticas para los perros? La habitación Lassie, la habitación Rintintín. Acá un oyente a través de nuestro WhatsApp, el 093-6000-53, la línea Hot del amor canino, dice que consiguió una habitación en Cotriba para albergar a su perro momentáneamente. ¿Tiene servicio así de...? Mira, ahora van a escuchar algunos audios que pueden aclararles un poco más este tema. El tema es que Cotriba ha tenido muchos problemas para que los albergues, las ONGs, hospeden perros porque ya están colmadas. Hay ONGs que tienen 250 perros, hay otras que tienen 500, hay algunas que llegan hasta los 800 perros. Uh-huh. O sea, es una cantidad enorme. ¿Y qué pasa? Además, si el microchip se hace obligatorio a partir del año que viene, a los 250, a los 500 y los 800 perros, cada ONG va a tener que hacerse cargo de ponerle un microchip. Sí. Por lo que, obviamente, están súper en contra de esta medida, de que esta forma obligatoria. ¿Cómo se haría la fiscalización? Es lo que le preguntamos a Benech. Y además van a escuchar una voz femenina, que es Mary Brown, que es fundadora y directora de Animal Help, una ONG que está en el país y que considera, junto a otras ONGs que mañana se van a estar manifestando, que esto va a derivar en perreras. Después vamos a escuchar otras voces más, pero ahora, mientras que estemos en el audio, yo les cuento quién es cada uno. ¿Qué quiere decir fiscalización? Si hay tenencia responsable y el chipeado es obligatorio, cuando encontremos perros que no tienen dueño, hay que de alguna forma sacarlos de circulación. Hay que llevarlo a un albergue, habrá que chipearlo, habrá que hacerle la sanidad, habrá que reinsertarlo de alguna forma. No, el lugar no existe porque todos los albergues están saturados y cuando lo hemos pedido poner a algunos perros, hemos tenido N dificultad. Por lo tanto, para iniciar vamos a tener que generar lugares nuevos y en eso estamos trabajando en el ámbito de la Contribla, con el Ministerio de Salud Pública, con el Ministerio del Interior, con el Congreso de Intendentes y con nuestro ministro. Ese es Benech. Al obligar a la gente a ponerle chip a los perros con el costo de chip, parece que estarán tirando los perros a la calle. Y ahí sí vamos a tener una perrera. Y no vamos a saber qué hacer con tanto perro suelto en la calle. La captura del perro es igual al eufemismo de la eutanasia. ¿Qué quiere decir? Que los perros capturados, que efectivamente, porque no hay cabida para eso a nivel de lo que es la adopción en protectora en la totalidad, van a ir a la eutanasia. Imagínese, 1.740.000 perros que lo vamos a encerrar a todos y lo vamos a mantener y vamos a alimentar. La verdad, entre darle comer a un niño y a un perro, yo prefiero darle comer a un niño, ¿verdad? ¿Y qué haces con los perros, además? Desde acá me dice, pero ¿y yo qué hago, además? Porque fíjate, dice, tengo más de 1.000 perros en las protectoras. Te sale 30.000 dólares por mes. Pero creo que como sociedad, frente a un problema de esto, tenemos que buscar caminos alternativos en el cual estemos todos de acuerdo, en el cual podemos manejar esta población que está desmedida, digamos. Ahí estábamos escuchando entonces a las distintas personas que estuvimos hablando. Complejo. Mary Brown, fundadora y directora de Animal Help. Benech, que dijimos que es el subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y además presidente de Cotriba. Y a Ciro Ferreira, director de Zoonosis, con los distintos planteos que mantiene el Estado. El que está augurando la eutanasia para esos perros que vayan a la perrera, ¿quién era? Benech. No. Bueno, en realidad... Ahora te cuento eso. Ciro Ferreira, que es de Zoonosis, dice que esto puede derivar en una perrera. Mary Brown, de la Fundación y la ONG, considera lo mismo. Claro. Benech lo que hace es como un planteo que dice, bueno, tenemos esta cantidad de perros, 1.740.000. Si tenemos que darle de comer a perros o darle de comer a niños, yo elijo a los niños. Sí, claro. Y ellos plantean que no tienen una política dentro del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de perrera. Porque el concepto de perrera es un concepto muy mal visto aquí porque terminaban en la eutanasia de los perros. Sí, obvio, la gente tenía mucho miedo en el pasado de si se perdía su perro, de qué iba a pasar con él. Entonces eso lo aclaró porque... ¿qué pasó? A Guerra, hace unos días atrás, el ministro de Ganadería habló de una perrera bien entendida, y este concepto, según Benech, fue mal interpretado.
Las ONGs entonces consideran que esto va a derivar en una perrera, y Aguirre sostuvo esto hace unas semanas, y que no está, o sea, Aguirre, perdón, hablaba de que no, la perrera, disculpen, que la perrera iba a ser como una perrera bien entendida, pero Benech aquí lo defiende y explica la postura del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Yo nunca hablé de sacrificar perro. La ley contempla el sacrificio por razones sanitarias. Se sabe que un productor rural y agarra perros que le están comiendo la majada, que es lo más frecuente. Hoy mismo, hace un rato, estaba mirando denuncias de eso. ¿Está autorizado a matar los perros? Yo estoy de acuerdo que lo haga. Lo he visto hacer. Y también los dueños están autorizados a hacer sacrificios sanitarios cuando hay riesgo a la salud. Eso está escrito en la ley, yo no lo estoy inventando. Y no se ha hecho nada. Entonces es por eso que el ministro se molestó y salió a hablar de las perreras, ¿verdad? Porque es real, hay una problemática de los animales vagabundos, de los perros que atacan en jaurías a veces en el interior del país. Esa problemática existe, pero no se puede solucionar por la manera más fácil, que es retirando los animales de la calle, como él decía, llevándolos a alguna organización de protección animal, porque no dan abasto las organizaciones, que son todas privadas. ¿Eh? ¿No crees que se podría contemplar esta idea de la perrera bien entendida, como decía el ministro? No, no es posible, no es posible. Vos preguntale, porque ojo, el ministro es un agrónomo, yo tengo hermano agrónomo, primo agrónomo. No entienden nada de eso. A él lo que le interesa es el perro que va a mi hermano. El perro que va a dar, sí, pero ahorita que matan las ovejas, hay que matarlos a todos, que pum, que pan, te dicen eso. Porque vos, porque ya vivimos esto en el pasado. Me parece que aquí se malinterpretó, ¿verdad? Nosotros no estamos proponiendo reimplantar las carreras, no tiene nada que ver con eso. Yo le hablé de un registro de tenedores responsables, le hablé de un control de natalidad, le hablé de educación, le hablé de fiscalización, de lugares de refugio y de reinsertar la población canina. ¿Qué es difícil? Sí, pero no es volver a las carreras que teníamos hace 25 años atrás. Yo le consulté a Benech cómo pensaban llevar esto adelante, porque si hablamos de que hay 1.740.000 perros en todo Uruguay, sin contemplar el registro que hay, porque no hay registro, no existe, de los perros que están en la calle, ¿cómo lograrían que sea un albergue transitorio? Porque hoy en día las ONGs tienen muchísimos perros y son muy pocos los que se terminan adoptando. Claro. Y bueno, y él habla de que, bueno, en toda esta batería de medidas que ellos quieren tomar, que las cosas no son de a una, sino que tienen que ser todas las baterías juntas, para llegar a una armonización del sistema, porque lo que no quieren es terminar amontonando perros. ¿Pero el Estado prevé una perrera estatal? Ellos no quieren utilizar el término perrera. Sí se prevé albergue, hotel de lujo de perros. Llamémoslo así. ¿El Estado prevé hacer un hotel suntuoso de perros? No suntuoso, pero sí están trabajando junto a las intendencias y demás organismos para crear albergues transitorios en todo el país. Mañana las ONG se van a estar manifestando 19 horas en la Plaza Libertad, y de ahí van a marchar hasta 18, por todo 18 de julio, hasta llegar a la Torre Ejecutiva, porque ellos sienten que no están siendo contemplados. Y además están en contra de las perreras. Vamos a escuchar a Benech, de Cotriba y del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a Mary Brown, de la ONG, y a Benech de nuevo. Creo que sacaron de contexto cosas que él dijo, refiriéndose a la perrera. No tiene nada que ver con los lineamientos políticos de nuestro ministerio. Nuestro ministerio está trabajando de forma articulada con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Salud Pública, con el Congreso Intendente, con la Sociedad de Medicina Veterinaria, que recién vengo de tener una reunión con ellos, con la ANEP, con la UDELAT, con las protectoras de animales que tienen personería jurídica. No tenemos derecho ni a voz ni a voto. Ellos nos consultan porque no saben nada del tema de toda la problemática animal que existe en nuestro país. Somos las ONG que estamos al frente permanentemente. Con ellos trabajo sin ningún problema. En realidad, no puede ser que tengamos, y yo tengo un dato, que hay 3.000 mordeduras por año, que hay gente que se ha muerto por esto porque los perros lo han matado, que hay daños a la producción, que hay zoonosis que causan rasgos en la salud humana. De aquí estoy hablando de hidratidosis y de leishmaniasis por lo menos, y que nosotros como sociedad no seamos capaces de resolver esto. Me parece que eso tenemos que levantar la mira. Acá hay algunos oyentes preguntando quién se va a hacer cargo del chipeo de algunos laterales de la primera división del fútbol uruguayo, y le decimos que no, que esos perros no van a ser chipeados. No, y te cuento lo que pasa también, Amílcar, me dicen, por favor avísenle a una señora que insiste en instalarle el chip a su esposo, que es solo para animales. La señora tiene acento alemán y es muy insistente. Sí. Así que nada. Gracias, le dije. Quiero decirle que en general algunos rayitos se lo han tomado a la chacota esto.
pero eso con es el humor de los rayitos, claro. Porque si hay algo que tienen nuestra audiencia, por suerte, es mucho humor. Ahí va, gente que pregunta de qué compañía telefónica es el chip de los perros, así, se lo, así ven si lo pueden llamar. En fin, es un tema muy interesante, Inés, la verdad. Termina todo en un tema de dinero, fundamentalmente, ¿no, Inés? Claro. Es que generalmente este tipo de ley, cuando hay una buena idea, una buena intención, buenas intenciones, una ley, pero termina el tema en cómo la financiamos, tenemos especialistas, hay que hacer una comisión para ver, juntar los especialistas que hagan después una perrera. Y y por eso, resumiendo, les preguntamos a las personas que estuvimos conversando, Ciro Ferreira de Zoonosis, Mary Brown de la ONG Defensora de Animales, Benech también, Enzo Benech del Ministerio y de Cotriba, uh-huh. Y además, no, está bien, ellos tres, ¿qué solución plantean a este tema del control de la cantidad de perros? A ver. La única es un planteo a mediano y a largo plazo. ¿Cuál es el tema de la castración? Una castración masiva y en lo posible obligatoria. Y eso tiene que ocurrir por parte del Estado o de las intendencias, o que el Estado colabore con las intendencias de todo el país para que se pueda realizar, como se ha hecho acá, el PANDO, castraciones masivas, y fue impresionante la cantidad de perros que se lograron castrar, y no se ve la cantidad de perros que se veían antes. Si tenemos 1.742.000 perros, ¿cuántos perros tenemos que castrar para reducir la población? Le va a dar una cifra, le voy a preguntar, bueno, ¿pero quién la va a pagar? Por lo tanto, tenemos que agullar el ingenio para hacer un control de la población canina. Ustedes recuerden que ahí estamos escuchando al subsecretario del Ministerio de Ganadería, que Cotriba, que él es el presidente de esa organización, de esa comisión, no tiene fondos. Claro. Está pensándose a través de esta rendición de cuentas que el excedente, un porcentaje del excedente de lo que recauda de patentes Zoonosis vaya para ellos. Uh-huh. O sea que el tema del dinero es todo un tema más que imaginar. Y además ese excedente da para algo. ¿Para qué? Claro, ¿qué saldrá una castración de 500 pesos? No, la patente. Espera, déjame que te busque. Una castración es un procedimiento quirúrgico. Vamos a ver si está el ruso conectado, que iba a estar escuchando para aportarnos. Bien. Pero supongamos. ¿Estás hablando del veterinario de la privada? ¿Qué costo tendrá entre. ¿Te harán precio por paquete? Lleva 3-4 perros y dicen. No, ¿qué 3-4 perros? No, pero ¿qué le saldría al Estado poner una unidad castradora? Claro. Ellos tienen una unidad castradora a través de Zoonosis, que castra unos 20.000, 30.000 perros anualmente. Anuales. Gratis, pero en zonas de contexto crítico, claro. O en zonas donde hay complicaciones por zoonosis, como Leishmania en Salto, rabia y otras enfermedades. Claro, obvio. Pero bueno, lo que decía Cosia es que es un número muy bajo la cantidad de castraciones que lo pasa que es voluntaria. Es voluntaria, o sea, vos llevas a tu perro para castrar. Mira, acá nos dicen que en una veterinaria del centro, una castración privada, o sea, llevar a tu perro. Llevar a tu perro, hola, ¿qué tal? Lo vengo a castrar. 4.500. Claro, por eso, como dice Inés. O sea, hay ganancias, ¿no? Ahí va. Sí, unos $15, 400 pesos más o menos una castración. Súmale la castración. No, 4.500. No, bueno. No, pero en la privada. Ah, 4.500. Eso es una veterinaria privada. Ah, bien. Bueno, está bien. Se dice es lo que le debe costar al Estado tener el costo más o menos por cada castración. Y ahí que las castraciones gratuitas sean en zona de contexto. No vas a andar pidiéndole a alguien que vive en un barrio de contexto que ponga 4.500. Sí, pero en ese caso es una inversión de alguna manera inicial, porque si vos intentás hacer una castración masiva, lo haces una vez. No lo haces todos los años, castraciones masivas. No, sí, pero no una vez, capaz. Bueno. Cada 5 años, no sé, no tengo ni idea. La verdad que estoy tocando de oído. Mira, en APA sale 300 pesos. Bien, APA es la ONG con la que Océano ha trabajado y que estuvieron acá el otro día, que conseguimos por suerte que haya 4 perritos que tuvieran un nuevo hogar. Entonces, bueno, lo que recomendamos es tratar de adoptar, tratar de castrar, y bueno, con respecto a los costos, tener en cuenta esto antes de tener un perro. Una tenencia porque son muchos los gastos que habría. 400, 700 y hasta 1.000 pesos en una veterinaria de barrio. Bien. Para terminar, déjenme comentarles que hay otro artículo que se plantea en la rendición de cuentas, que tiene que ver con qué, que plantea también Cotriba, ¿no? Que tiene que ver con que todos los animales, no estamos hablando de perros ahora, ojo, me fui de los perros, que todos los animales productivos que estén en la vía pública van a ser sacrificados. Caballos, vacas, ovejas,
chanchos que estén sueltos. Sueltos. Que estén sueltos. Antes iban a la policía y la seccional después lo trasladaba a un remate judicial. Bueno, que bueno, según la Mary Brown decía que lamentablemente esto terminaba en un sacrificio. Bueno, ahora directamente ese artículo plantea que sean sacrificados. Pasa pan butido de una. Y es por eso. Oh, bueno, ellos hablan, el ministro, el subsecretario de Ganadería habla de que en realidad es una manera de cuidarse de zoonosis y de enfermedades que pueden tener los animales, y tampoco habría un lugar como para ellos, según lo que plantea, es la solución que tienen. Yo le consulté si habían pensado en otra opción y me dijo que no. Así que una también por eso. Drástica. Una solución drástica, por lo que tanto. Imagínate las ONGs que trabajan tanto en este tema de recuperar los animales y de que estén bien. Este derecho animal que se empezó a contemplar hace un par de años atrás, bueno, el malestar que sienten, y es por eso que mañana se manifiestan desde la Plaza Cagancha a 19 horas. Claro. Bueno, te hago una pregunta anexa. Cuéntame. ¿Hacen castraciones a gatos también? ¿Gratis? Nosotros tenemos pero a nuestro veterinario de cabecera. Pesos, viejo. ¿No le vas a pagar al ruso para la castración? Claro, claro. Eso es, la es un pinche, por favor. Sí. Hice una pregunta, está, disculpe. No era para mí, era para la audiencia, capaz que tenía muchos gatos, no podía pagar una castración de gato y ahí. Pero nosotros tenemos que, nosotros tenemos, vos pretendés que nosotros hagamos la pantomima de que. ¿Querés que hagamos una vaquita para castrar a tu gato? ¿Querés? Bueno. lo pedís. Dale vergüenza, sí, no. Sobre perros, gatos. No gastes dinero en cosas inútiles. Eso caballos, sí. Yeguas, ainda más, sí. ¿Nos pueden escribir? ¿A qué vías? A través de mensaje de texto 93 al 9390 con prefijo R. A través del Facebook de Arriba Un Rayo. A través del Twitter que maneja Inés. Que arroba Arriba Un Rayo. Exactamente, a través de mensaje WhatsApp que los lee Amílcar al 093-6053. La línea J de la Mora. También lo pueden hacer a través del mail de arribaunrayo@oceano.uy. O si no, entrando a www.oceano.uy, tienen la posibilidad de mandarme mensajes. Directamente. Directamente. Desde la página. Van a contacto y eligen el programa a quien quieren mandar el mensaje y me lo mandan. ¿Quién, yo los ¿quién leo eligió yo esta canción tan adecuada para la mañana? Yo creo que fue la primera vez que elijo el Pum Pum. ¿En serio? Me inspiré. Inés, espero que les guste. Diría que un reloj roto da la hora dos veces al día, bien, pero te estaría tratando de que no tenés mucha cultura musical, al menos para este programa, pero hoy la diste en el clavo. Porque estoy emocionado. Cuando viste el nombre en la grilla, dije, no puedo creer, esto fue Cuico Perazzo. No, esto fue Amílcar Tecchea, no, Inés Pereira. ¿Te das cuenta? Toma. Ahora que nos vas a hablar de esa banda. ¿Verdad? Te cuento, una banda de Massachusetts, de Massachusetts. Que surgió en...